Lo que ya en 2009, cuando se empezó este edificio, que se concluyó en 2011, tenía que haber sido una realidad, 12 años después, con mucho esfuerzo, perseverancia, insistencia, apoyo, unidad, del propio pueblo de San Andrés de Montejos, capitaneado por su pedáneo que se encuentra a mi izquierda, Víctor Manuel Franco, pues se ha conseguido y con el apoyo incuestionable y el objetivo único que así tenía marcada Coalición por el Bierzo, recuperar este servicio. Y hoy lo tenemos que anunciar porque realmente ha sido un camino muy difícil y muy tortuoso durante estos últimos 3 años. Esto no ha sido flor de un día, ha sido de muchísimo esfuerzo y de sobre todo contraponer la razón con una, creemos que, situación caprichosa por parte de la Administración, que afortunadamente se ha corregido. Es decir, se ha tenido que abrir este consultorio por todo esto que he comentado anteriormente y porque la verdad nos asiste. Muchas veces en otros pueblos, muchas veces con otras demandas, también la verdad nos asiste. Pero esta cuestión era tan absolutamente palmaria y tan absolutamente clara que ha tenido finalmente que atenderse. Y no hemos dejado ningún lugar a la duda, ni ha habido ningún resquicio. Por lo tanto, este es el camino también para poder recuperar otros servicios en el Bierzo que esperemos que nunca se pierdan. Pero otros consultorios que pueden ser una solución para agrupar servicios en otros ayuntamientos y que se ven de alguna manera amenazados, este es el ejemplo que se puede seguir desde San Andrés de Montejos para que esto no ocurra nunca. Porque si queremos, tanto que se les llena la boca a algunos con la España vaciada, si queremos tener los pueblos con vida y con habitantes, lo que tenemos que tener es calidad en los servicios y sobre todo justicia. Y aquí se aunan todas estas condiciones, la calidad, la necesidad y la justicia en este servicio. Dar las gracias a la Consejería de Sanidad, a la Junta de Castilla y León, a los que han estado desde las Cortes apoyando de manera unánime, todos los grupos parlamentarios así lo han hecho, en una proposición no de ley para que saliera de alguna manera adelante esa proposición que al final instara a la propia Consejería, a la propia Junta de Castilla y León. Y también, por último, no me quiero olvidar de todo el trabajo técnico desarrollado en el que yo personalmente he estado de manera directa encima, pues los medios municipales del Ayuntamiento de Ponferrada, que han puesto encima de la mesa todas y cada una de los permisos, de las cuestiones, de las dudas, de las necesidades que podía tenerse para poder desempeñar aquí el trabajo, luego por otro lado, que van a hacer pues tanto los profesionales sanitarios y médicos como también de la propia inspección, ¿no? Que han venido a ver el edificio, de la consejería. Inauguramos un servicio. En San Andrés de Montejos nunca hubo consultorio médico. En el edificio nos encontramos ahora mismo, se construyó en el 2009, se empezó en el 2009, se acabó en el 2011, con una inversión de más de 300.000 euros. Se hizo y se puso el cartel como consultorio médico. Nunca se llegó a inaugurar hasta que llegamos nosotros. Yo me presenté en el 2019 con Coalición por el Bierzo y mi principal propuesta era conseguir abrir el consultorio médico por toda la gente mayor, porque lo aclamaban, lo pedían a gritos, porque es una situación que aunque parece que estamos a 7 kilómetros, que estamos cerca realmente para gente mayor o gente de movilidad reducida, tener que desplazarse más de 1 kilómetro y pico hasta cruzar la comarca 631 y desplazarse en bus hasta Pico Tuerto, pues para esta gente no es el medio más apropiado para desplazarse. Esta gente, mucha gente está sola, no tiene familia ni hijos que le pueda llevar, entonces para mí era la propuesta principal. Estoy muy contento de haberlo conseguido. Por fin, a partir del jueves 2 de febrero, se va a empezar a pasar consulta en el consultorio médico. Los martes y jueves, de 8 y media a 11 y media, en principio, y luego si hay que ampliar la demanda, se verá. Entonces, estoy muy contento, muy agradecido pues, a todas las partes implicadas, tanto partidos políticos como gerencia, como mi propio partido, Coalición por el Bierzo, el Ayuntamiento, por todos los requisitos que nos han pedido, que lo han agilizado en tiempo y forma. Sí que es verdad que desde el 2019 ya empezamos con esta lucha, que se vio paralizada por el tema de la COVID, que todos conocemos, luego por el cambio de gobierno en las Cortes, en la Junta de Castilla y León. Pues bueno, por fin podemos anunciar que el jueves 2 de febrero empieza a pasar consulta el médico e enfermero San Andrés Montejos. Este servicio va a dar a más de 500 vecinos que somos en San Andrés Montejos. Y en el resto de días y horarios seguirán atendiéndolos en Pico Tuerto, en el Centro de Saludos de Ponferrada,
O sea, martes y jueves, 8:30, 11:30, aquí en el propio consultorio, y el resto de días y horario, la misma médica, el mismo enfermero, estará atendiendo a todos los vecinos de Sandra Montejos en el centro de salud Pico Tuerto. Hoy es uno de esos días que te reconcilias con la política, que te alegras mucho de que, en este caso, pues pedáneos como Víctor, con ese amor y esa defensa de su pueblo, de sus gentes, como hacen casi todos los pedáneos sin excepción, pues luchan por lo más básico. Y desde luego para mí, en lo personal, como concejal de Medio Rural, pues es un día muy gratificante, donde muchas veces pues esta es la cara positiva que nosotros queremos trasladar de la política. Esto es lo que sí debemos hacer en política: intentar dar servicios a los más desfavorecidos, en este caso, como decía Víctor, a la gente mayor de nuestros pueblos, y no tan mayor, ¿no?, que demanda pues un servicio básico. Y es un día de celebración para felicitarnos y para que tengamos muchas más noticias como estas, que son las que nos hacen falta.